Frena de eso, noticias. Sí, buenos días. Primero, en primera instancia estamos conmemorando, como el país sabe, un día de luto nacional frente a una grotesca invasión norteamericana a nuestro país en el año 89. Son 33 años de esa tragedia en la que, como el pueblo sabe, no se ha hecho justicia a las víctimas que el ejército norteamericano asesinó y a sus familiares específicamente, por un lado. Y es a partir de allí que se acelera el modelo económico, político y social que conocemos en Panamá como el neoliberalismo, que además ha recetado la mayor desgracia que vive la mayoría del pueblo panameño. Entiéndase en sus condiciones materiales de vida. Nos referimos a la educación pública, a la salud pública, nos referimos a las fuentes de empleo, los bajos salarios, la falta de políticas públicas dirigidas a la vivienda de los sectores populares. Y en medio de esa carencia que tiene el pueblo, entonces vive con altos precios, el alto costo de la vida en este país, pero además con el robo, el saqueo, la corrupción de los recursos del Estado, tanto los recursos económicos como los recursos naturales, los recursos minerales, en fin. Y frente a eso, pues estamos en Suntra, frente a eso y organizaciones del Movimiento Popular, movilizándonos a esta hora en el área de la capital. Se desarrolló una protesta frente a la embajada gringa en Clayton, y en el área de aquí de Chiriquí estamos haciendo esta conferencia con ustedes. Además de esto, debo anunciar nuestro rechazo a lo que está ocurriendo con el enclave colonial que se llama Minera Panamá, filial de First Quantum. Ustedes deben recordar que Suntra viene denunciando no solo cómo el tráfico de migrantes estaban allí desplazando mano de obra nacional, sino cómo los gobiernos se han comportado, primero con el contrato leonino que hay en esa que hubo, porque ese contrato lo declararon inconstitucional, y después cómo se sigue robando los recursos del pueblo panameño, porque tanto el ministro de Comercio e Industria del gobierno de Varela como el actual han estado vía resoluciones ministeriales dando la posibilidad de que le sigan robando al país. Pero no solo eso, aquí hay un fallo de la Corte que declaró inconstitucional ese contrato, y a pesar de eso la empresa sigue extrayendo los minerales. Y como si fuera poco, la mentira de Cortizo, que indicó que ya él había llegado a un acuerdo y que lo iba a hacer público en el mes de julio de este año, y ahora nos encontramos que esto no se ha hecho público. Pero además el secretismo con el que se ha mandado, se ha tratado el tema. Otro elemento que es importante destacar es ver esta cantidad de abogados ricos, de los bufetes, de los ricos de este país, tratando de defender lo indefendible y sacando toda clase de leguleyadas para decir que hay vigencia en un contrato declarado inconstitucional. Pero adicionalmente, un comunicado de la empresa y de los clanes mafiosos nacionales, me refiero a las mafias empresariales panameñas y sus organizaciones, entiéndase Cámara de Comercio, Cámara Minera, APED, etcétera, todas esas cosas, que salen en defensa de lo que ellos llaman la seguridad jurídica. Y aquí hay un dato que el pueblo debe tener claro. Cuando Minera Panamá compró a la empresa que tenía la concesión, ellos sabían que había una demanda, y es decir, conocían el riesgo de lo que iba a ocurrir. Y compraron sabiendo que había riesgo que podía ser inconstitucional. Entonces no pueden venir a hablar aquí que hay inseguridad jurídica cuando tú en el estudio del negocio sabías que esa era una posibilidad. Frente a ello, la actitud genoflexa de Cortizo frente a Minera Panamá y su gobierno, y frente a las medidas que han tomado, que han dejado más preguntas que respuestas, la exigencia nuestra es que se tome posesión del recurso que es de los panameños, es decir, la mina, la infraestructura y los minerales que están allí, y se ponga a disposición de la nación. Obviamente, habrá que discutir con la empresa los daños que han tenido al ambiente, lo que representa esa extracción minera y todos los abusos que en ella se han cometido. Ustedes recordarán que en medio de la pandemia ellos secuestraron a la trabajadora, ya no lo dejaban salir. Así que aquí se ha cometido toda clase de abuso por Minera Panamá, y naturalmente esa es parte de la violación de la soberanía, y se vincula como anillo al dedo en estos momentos, porque precisamente la invasión, eso fue lo que fue, una violación flagrante a la soberanía nacional. Y naturalmente la imposición de lo que estamos viviendo hasta ahora. Así que era lo que queríamos anunciar. Mañana hay una movilización también de la fuerza de CONUSI a la Corte Suprema de Justicia frente a un juicio
y una sentencia amarilla, al cual fue condenado el compañero Gabriel Castillo, donde con pruebas contundentes se demostró que no hay dolo en las acciones de Gabriel. Sin embargo, los fiscales y la juez que falla en función de violar todo tipo de principio legal por un lado y desconocer las pruebas que se presentaron por otro. Así que son parte de las acciones que aún en diciembre estamos manteniendo los trabajadores de la construcción organizada en Suntra, pero también los trabajadores de la Confederación Nacional de Industria. Frenadeso Noticias.